Hola, ¿qué tal? Mira, vamos a hacer un parcial de biofísica. Voy a tratar de hacerlo entero. Y vamos a mirar primero el primer problema este, que es de múltiples choice. Entonces, me dice que una cañita voladora, que parte del reposo, o sea, la tiro desde acá, parte con una velocidad inicial de cero y con una aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado, hasta que en el instante T1 se le acaba el combustible, o sea que sube, se le acaba el combustible, entonces de ahí en más sigue un movimiento que es tiro vertical primero hasta que la velocidad se hace cero y después caída libre, ¿no? Entonces, desde ese momento se mueve libremente hasta que en el instante T2 regresa al punto de partida, o sea, si la tiré de acá va a llegar acá. Entonces, me pide que escoja entre estos gráficos, ¿no? Para saber cuál representa el gráfico de la velocidad. Entonces, lo primero que yo te diría es que antes de mirar los dibujos, que eso seguro te va a marear, te fijes cómo hacerlo vos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, fíjate que inicialmente es un movimiento acelerado. Si yo grafico velocidad acá en función del tiempo, la primera parte del movimiento va a ser una línea recta hacia arriba, porque tengo aceleración positiva y la velocidad cada vez va a ser más grande. Cuando llega acá se le acaba el combustible, entonces empieza a actuar la aceleración de la gravedad, que va a estar actuando hacia abajo, o sea, contraria a mi sistema de referencia, entonces va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la velocidad? La velocidad va a empezar a bajar hasta que llegue hasta acá arriba, vamos a llamar a este punto de alguna otra manera, por ejemplo T2 o T3, porque bueno, T2 me dijeron que era acá, o es un punto intermedio. Entonces, vamos a llamarlo, no sé, T de arriba. Entonces, en ese punto la velocidad se haría cero, ¿ves? Este punto de acá es donde la velocidad se hace cero, porque estoy graficando velocidad. Y como es un movimiento uniformemente variado, el gráfico de la velocidad es una recta que va cayendo. Bueno, acá trazo la raya y entonces fíjate, acá es donde la velocidad se hace cero, que corresponde a este punto de acá arriba, porque esto venía subiendo, ahí se hace cero y va bajando. Entonces, la idea es que vos hagas el dibujo primero para después poder elegir, porque si vos tratás de interpretar cada uno, te vas a hacer lío. ¿Ves? Acá tenemos el dibujo correcto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer el segundo problema. Bueno, acá tenemos el segundo problema. El segundo problema. Uy, se me fue. Ahí está. El segundo problema es un problema donde nos dan un gráfico y nos dicen que tenemos la potencia en watt y en función del tiempo en segundos. Y nos dan una serie de opciones, ¿no? Dado este dibujito, bla, 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 ¿cuál de estas opciones es correcta? Entonces, los problemas de choice, si vos los lees al principio, cuando los ves, te asustás una barbaridad. Entonces, yo lo que te diría es que, bueno, fijémonos qué va pidiendo. Va pidiendo trabajo, va pidiendo energía. Bueno, la energía y la variación de trabajo están relacionadas, o sea que en principio vamos a sacar el trabajo. O sea, vamos a ir viendo qué puede pasar, qué puedo tener, y después con lo que yo puedo calcular, veo si alguna de las respuestas coincide. Y después, bueno, si no coincide, bueno, estamos fritos, pero no importa, intentamos de nuevo. Pero en principio, por ejemplo, voy a sacar el trabajo. ¿Y cómo voy a hacer? Primero, no sé, yo creo que esto no sé si lo vieron así, pero por las dudas, la potencia es la variación del trabajo, acá debería ser trabajo, dividido tiempo, ¿no? En función de la variación de tiempo. Más exactamente sería como una derivada, ¿no? Es el diferencial del trabajo, diferencial de tiempo. Pero esto no creo que lo hayan visto así en biofísica. Porque en realidad, si yo lo pienso así, después, si quiero hallar trabajo, tendría que hacer la integral miembro a miembro. Como no creo que lo hayan visto así, vamos a pensarlo como digamos, el área debajo de un gráfico es la integral. Entonces voy a pensar que el trabajo va a estar representado por este área. Entonces, eso anótatelo como fórmula. ¿Cómo saco el trabajo? Si tengo un dibujito de potencia y tiempo, bueno,
calculo el área. Lo mismo que cómo saco, si tengo velocidad y tiempo, cómo saco el espacio, bueno, o el área debajo del dibujito, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, acá tengo un triángulo, la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2. Acá tengo un rectángulo que tendría desde acá hasta acá, tiene 40, ¿no? Fíjate que los resto y saco esto. Entonces hago esas cuentas por separado. Esto de este lado me está dando 50 joules. Esto de acá me está dando 200 joules. Y acá me da como resultado 50. Bueno, entonces, ¿qué es lo que supongo que me van a poder pedir? Si me piden trabajo, me pueden pedir el trabajo entre 0 y 20. O sea, siempre dejo los cálculos intermedios porque, no sé, porque ves que acá hay lugares donde me piden entre 0 y 20, entre 0 y 60. Entonces, bueno, supongamos que fuese este pedacito, bueno, sería este el dato. Si no coincide, es porque no es. Entre 20 y 60 hay 40. Y cuando hago la cuenta, el trabajo en esta zona es 200, el total 250. Entonces me voy a fijar. Por ejemplo, el que estaba nombrándote recién, viste que acá creo que el chico que contestó este contestó mal, porque dice la energía cinética aumenta 100 joules entre 0 y 20. Y fíjate que como la energía cinética se relaciona con el trabajo y entre 0 y 20 nos estaría dando 50, no nos está dando 100, esa no es. Ya descarto, ¿ves? Después el cuerpo aumenta su energía cinética, o sea, su trabajo, entre los 0 y los 60 en 250. Bueno, fenómeno, me dio esto. Y esta sí es la respuesta correcta. Entonces ya ni leo los otros, no me mareo más. Podría haber empezado por el principio, pero ahí también, ¿ves? Te decía, entre 0 y 60 es nulo, no, me dio 250. Entonces voy descartando lo que no sirve. ¿Está bien? Y acordate también que por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo de las fuerzas, de todas las fuerzas que actúan, es igual a la variación de la energía cinética. Por eso te pregunta tanto sobre energía cinética en el problema, pero en realidad te está preguntando trabajo. Veamos el otro problema. Bueno, este problema es un carrito que sale de 4 metros de altura, cae por una rampa sin rozamiento. Y después sube por una zona de rozamiento y se detiene más abajo que a la mitad de la altura más o menos de donde salió. Entonces la pregunta básicamente es cuánto vale esa fuerza de rozamiento. Entonces lo más fácil en estos casos es usar energía. ¿Por qué? Porque tenés dos puntos, la energía vincula dos puntos, no importa qué es lo que haya pasado en el medio, si vino así, vino saltando, lo que sea. Solamente tiene en cuenta las zonas de rozamiento y la posición inicial y final del cuerpo que se está moviendo. Entonces, vamos a escribir cada uno de estos términos. Fíjate, supongo que te acordás que cuando tenés rozamiento, la fuerza de rozamiento siempre es contraria al desplazamiento, o sea, va hacia atrás. Entonces, siempre el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento es de 180 grados. No se nota, pero no escribe bien. Entonces, si yo tengo 180 grados, también lo tendría si fuese un plano inclinado. Acá habría 180 grados entre la dirección, esta, la dirección que marqué en rojo, que es la del desplazamiento, y la de la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va hacia atrás y la distancia que va a recorrer en esta zona de rozamiento la voy a tener que calcular. Tengo el ángulo, que es 37 grados. Tengo el cateto opuesto y necesito la hipotenusa, que es esta distancia que está acá. Entonces, si te acordás, hay un método que viste seguro en secundario, que es SOC CATOA, donde es para que te acuerdes cómo se usan las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, esto escribe mal, ay, perdón. Entonces, cuando yo tengo que sacar el seno de un ángulo, para acordarme la fórmula, es la división entre el opuesto y el radio, o el opuesto y la hipotenusa. Entonces voy a hacer eso. ¿Ves? Entonces la distancia, que es la hipotenusa, va a ser 2 dividido el seno de 37. Y me da 3,32 metros. Entonces, como el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser fuerza de rozamiento
por distancia, por coseno de 180, coseno de 180 es menos 1, de ahí ya voy a empezar a igualar a esta fórmula de energía. La energía cinética en el punto C va a ser 0, porque acá se detuvo. Entonces esto se va a ir. Y me va a quedar nada más que la energía potencial en C menos la suma de estas dos energías que me da la mecánica inicial. Bueno, fíjate que reemplazo todos los datos, hago la cuenta y me da 41,6 newton. Joule, acordate que es newton por metro, entonces simplificado con este metro me queda newton. Me tengo que fijar acá si aparece esta respuesta. Entonces, bueno, lo más parecido es 42. Este problema lo habían hecho bien, ¿ves? Entonces, eso es lo que tiene física. Acordate que en física a veces las respuestas son aproximadas. No necesariamente te va a dar lo mismo que lo que le da al que lo hizo o aproximó de otra manera. Y generalmente en vez de usar 9,8 usan 10. Entonces, capaz que si vos usas 10 acá, te va a dar exacto. Bueno, voy a ver si hay algún otro problema que pueda hacer de este parcial. Bueno, acá me dice que hay una persona que se llama Juan, que está en un ascensor, que el ascensor acelera hacia abajo, que estaba quieto y aceleró hacia abajo. Y si yo tomo un sistema de referencia, después leo las preguntas porque si no me voy a hacer lío. Si tomo un sistema de referencia para abajo, yo sé que P menos N tiene que ser masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas es masa por aceleración. Yo dije, la aceleración es positiva porque va hacia abajo, P va hacia abajo. Entonces, para que esto me dé positivo, P tiene que ser mayor que N, o sea, que esta fuerza es más grande que esta. Ahora vamos a ver qué me está preguntando. Esa es la respuesta en principio que tengo hasta ahora. Bueno, chequeando las preguntas, también pregunta trabajo en 2 metros. Entonces el trabajo es fuerza por distancia. Entonces fíjense que el trabajo del peso va a coincidir, va a ser positivo, el trabajo de esta va a ser negativo y el módulo de este trabajo también va a ser más grande que el módulo de ese. Eso es lo que puedo ver acá, porque sería fuerza por distancia. Vean, vamos a chequear, miren, vamos a ver qué nos piden. Me dicen, la normal y el peso tienen igual módulo. No, sacamos que era mayor, ya no me mareo ahí. La normal y el peso forman un par de acción y reacción. Y eso no, porque el peso, el par de acción y reacción de una fuerza peso está en el planeta. Es una fuerza igual y en sentido contrario que está en el centro de la Tierra. Y la normal es la fuerza que hace el piso sobre la persona. O sea, es la reacción del piso. O sea, no son pares entre ellos, sino que son fuerzas diferentes. Están aplicadas a un mismo cuerpo. Un par de acción y reacción también están siempre en cuerpos separados, así que tampoco es. Después me dicen que no realizan trabajo, que no realiza trabajo. Es mentira, porque si algo se desplaza, en este sentido, la dirección de P y la dirección del desplazamiento coinciden, por lo tanto, realizan ambas trabajos. Lo único que el trabajo de P es positivo y el trabajo de N va a ser negativo. Ven, acá dice de igual módulo tampoco porque P es diferente a N. El módulo del trabajo que realiza N es menor, sí, porque es más chica, que el módulo del trabajo que realiza P. Es el mismo desplazamiento y el módulo sería por distancia, así que sería más grande el trabajo de P. Y con eso, esta sería la respuesta correcta. El último problema, el 3, que me faltaba hacer, es un cuerpo de 5 kilogramos que es sometido primero a una fuerza de 4 newton durante 2 segundos y después una fuerza de 0, o sea que no tiene fuerza, el último segundo. Entonces me pregunta cuánto va a valer el desplazamiento. Entonces lo voy a separar en dos problemas. Primero voy a sacar la aceleración, yo sé que fuerza es masa por aceleración. Entonces, si tengo 4 newton, la masa es 0,5 kilogramos, paso de miembro, y me queda que la aceleración es 8 metros sobre segundo cuadrado. Con esa aceleración voy a sacar el desplazamiento, un medio de A por T cuadrado, me da 16 metros, y la velocidad final del primer tramo, que me da 16 metros sobre segundo. Y después saco el segundo tramo. Haciendo esa velocidad por el tiempo, me da 16 metros. Sumo los dos tiempos y las dos distancias y me da la distancia total. Entonces, bueno, se me acaba el tiempo del video. Es todo.